Dice, la armadura de Dios no funciona como la sangre de Yeshua. Es la pregunta que hace ella, pero no sé, Pastor Juan Carlos, que a veces se tiende a ver este tema de la sangre de Cristo como un escudo, ¿verdad? Como si fuera un amuleto, pero no sé, ¿cómo interpretar un poco esto que está diciendo doña Margarita? Si la armadura de Dios no funciona como la sangre de Yeshua, ¿qué se le puede decir? Cuando uno dice que la sangre de Jesús es la que se derramó para nuestra salvación, entonces no es que se use para protección, para casos específicos, sino que ya somos protegidos por Dios en general. La armadura de Dios no es que Dios me la da, sino que yo la tengo que tomar. Es lo que dice Pablo ahí en Efesios. Dice, toma la armadura de Dios. O sea, no dice, ya se la dio Dios. No, usted tiene que agarrarla. La sangre de Cristo fue derramada por mí. Yo nada más tengo que recibir los beneficios. Entonces, es diferente una cosa de la otra. Pero no son mágicas, ¿verdad? En el sentido de que, ok, ya ando aquí con el pectoral y con el yelmo y con los pies y con el cinto y ando con la espada. No, sino que son herramientas espirituales que Dios nos da para vencer contra toda obra del enemigo. Y la sangre de Cristo se aplica para nuestra salvación, redención, santificación, purificación y demás. Pero ninguna de las dos hay que dar ese carácter así místico que a veces se le da, y yo creo que ese ha desviado la atención. ¿Cuál es la idea de Pablo con todo esto de la armadura, del soldado? De que andamos en una guerra espiritual, pero tenemos todas las herramientas para vencer. Y si no queremos vencer, es por eso. No es porque no podamos, es que no queremos. Pero si queremos, podemos vencer sobre el enemigo y todas sus huestes, que ahí mencionan principados, potestades, huestes de las regiones celestes de maldad. El mantener el nivel de fe alto, reconociendo el simbolismo de esta armadura de Dios, hace que caminar reconociendo que la sangre de Cristo está sobre ti. Porque la sangre, al tú reconocer constantemente que esa sangre que tú la recibiste cuando recibiste a Cristo y te marcó, como los linteles fueron marcados allá en Gósel, la primera vez que la Pascua tomó lugar, pues el caminar con ese conocimiento de reconocer que estás marcado con la sangre de Cristo hace que ese símbolo tome lugar, porque es una protección total y completa que en realidad la recibiste cuando recibiste a Cristo, pero a veces nos debilitamos en el creerlo debido a las situaciones de la vida, pero tenemos que mantenerla viva y ese poder se mantiene en nosotros. Superpastor Delgado, o sea, yo te amo, tú eres un padre. Mira, déjame, ¿por qué yo tengo un problema con esta armadura, Pastora Consuelo? Ayúdame. Para mí la armadura de Dios a la mayoría de los cristianos no les sirve. Y por eso hablamos, la última vez que se mencionó, la mayoría de la gente no tiene idea. Y el superpastor Juan Carlos hizo lectura de la cita y la menciona. Pablo dice, usando la misma fórmula de las Escrituras, dice, por lo demás, hermanos, es a lo último, es una carta, al final, como una nota al final de la carta, por lo demás, como quien dice, esto es lo último que les puedo decir, y no es tan importante, ¿por qué? Porque tú no puedes llegar al capítulo 6 de Efesios sin pasar por los capítulos anteriores. Dame un segundo y te lo voy a mencionar. El capítulo 1, sometidos a Cristo. El capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. El capítulo 3, comprendiendo la estatura de la plenitud de Cristo. En el capítulo 4, andando como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Capítulo 5, sed imitadores de Dios. Y en el capítulo 6, dos o tres notas sobre la obediencia de los hijos a los padres y de los siervos honrar a sus amos. Entonces, vemos esto de la armadura de Dios como que es el capítulo 1, es el capítulo 6. Entonces, a la gente no le funciona esto de la armadura de Dios porque no han pasado todavía por estas cosas de las que el apóstol Pablo menciona, no como lo demás, sino como lo principal. Quería hacer ese comentario. Hasta que usted no está sometido a Cristo, imitando al Señor, en la casa de Dios, reunidos con los hermanos, adorando junto con cánticos e himnos espirituales, recibiendo los dones y siendo entrenado para la obra del ministerio, no hay armadura de Dios que le valga. Pero la obediencia es básica. A mí la frase es suya, pastor, ahí no la comparto, porque al decir por lo demás no está diciendo lo último que voy a decir, que tiene menos valor, sino como conclusión de todo lo que les he dicho, viene esto, ¿me entiende? No está demeritando lo que va a decir, al contrario, está basando lo que dice en todo lo anterior. No, pero
Ya, no te sometas a Dios a ver si la armadura que te va a poner te va a servir. Porque es una situación, la obediencia es la importancia, obediencia sí. A todo lo que tú hablaste anteriormente. Pero no podemos negar de la importancia que esa obediencia correcto. Me lleva al punto de cuando esté yo encarando la candela, hay un simbolismo que es la sangre de Cristo en mí que hace que esa coraza se me ponga a mí y que no me entren los dardos del enemigo. Caminar agresivamente en contra del enemigo. Yo creo que ese además no, bajo ningún concepto, está marcando que tiene menos importancia lo claro. que está hablando. Pero esa obediencia... Creo que es tan importante como el otro. Esa obediencia, pastor... Pues claro, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no la minimizo. Pero Pablo dice por lo demás, es una nota al final de su carta. Por último, carta, sí, para habló, terminar la carta. Por 6 capítulos de otras cosas. Correcto. Y la gente no le da atención a eso, y yo creo que eso es importante. Sí, porque ahora que habla de la obediencia al pastor Delgado, pastora Consuelo, o sea, porque está la armadura y cuando se menciona lo de la sangre de Cristo, o sea, porque hay gente que cree que con solo decirlo, ¿verdad? La sangre de Cristo y ya me voy a salvar. Es muy difícil. Y no conoce y no cumple las promesas, no cumple la palabra como debe ser, y que con solo estarlo teniendo en el léxico, ya eso va a ser como un amuleto. Es muy difícil estar en adulterio y reclamar la sangre de Cristo. Hola. Es que yo creo que no puede usarse como un amuleto, como qué sé yo, como pensar que entonces no paso por debajo de una escalera. Es que en esto hay muchas cosas y yo creo que la armadura como tal tiene unas connotaciones supremamente importantes, la fe, el obligar a esta mente mía que a veces se le olvida que somos salvos por fe y no por obras, el ponernos el calzado del apresto del Evangelio, que es ir y llevar esta palabra a donde quiera que vayamos. O sea, la connotación no es póngase como si fuera una cosa automática que eso lo va a salvar de todo. Creo que así no funciona. Exacto. Okay. Por ejemplo, sí. La fe. La exacto. fe no es... que usted se ponga el escudo de la fe y ya. No, no se trata de eso, se trata de escuchar la palabra, de conocer la palabra, de meditar en la palabra, de obedecer la palabra, de caminar en la palabra, de transformar nuestra forma de vida. Creo que a eso es que se refiere Pablo, más que lo que el ser humano usa como realmente un amuleto. Creo que lo que queremos aquí en el programa todos, y en eso creo que estamos de acuerdo, es quitarle la connotación de amuleto. Correcto. Es una serie de recomendaciones que nos da claro, Pablo para bien. Poder caminar en obediencia, y creo que eso sí tiene todo el sentido y el poder, pero implica un montón de cosas.